Bueno, vamos a comenzar un nuevo encuentro de estos con invitada, esta vez con Laura y Sandy. Otra vez hablando de Ho Oponopono, y alguien podría decir, che, pero Ana, ya hablaste vos, la trajiste a María José Cabanillas, otra vez hablar de Ho Oponopono, y sí, ¿por qué? Porque Laura va a hablar de Ho Oponopono a través de su experiencia, de lo que ella ha leído, ha vivido, sabe, cómo lo practica. Y Ho Oponopono tiene la particularidad de que si no lo practicamos no funciona. Entonces, siempre es bueno, siempre me gusta a mí, primero, ir leyendo, que he leído un montón de libros, van a ver que Laura también y todo, ir mirando otras maneras, otros estilos, otras reflexiones. Y siempre es bueno ir ligando la práctica con lo que nos ha ido sucediendo. Y por eso está Laura acá. Además, Laura es una sherpa en formación, acá una mentora profesional, y está entonces para compartirnos muy generosamente su experiencia con esta herramienta maravillosa. Todo tuyo, Lau. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ana. Hola a todos. Gracias, Ana, por empezar por esta posibilidad. Y bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Laura, soy de Bahía Blanca, Laura Sandy, soy de Bahía Blanca. Y bueno, hoy vengo a hablarles sobre Ho'oponopono. Yo, si bien soy contadora pública, desde hace 20 años aproximadamente, es que me dedico, yo le llamo a hacer un trabajo interno a modo personal. Siempre me interesaron otras cuestiones, otros temas, no sé, llámense espirituales, diferentes, de desarrollo personal, de crecimiento. Y bueno, como parte de este recorrido, en un momento de mi vida, vi con esta herramienta que para mí es milagrosa, el método de Ho'oponopono, y también lo traigo a cuento porque gracias a Ho'oponopono, que yo ya lo aplicaba, conocí a Ana cuando ella vino una vez a Bahía Blanca a dictar un taller, y eso fue, bueno, en junio del 2018. Yo comencé, digamos, vi con esta técnica de manera casual, googleando, una cosa me llevaba a otra por internet, siempre una buscadora nata, y en el 2012 empecé a tomar nota desde internet en este cuaderno, que lo tengo acá, que es del año 2012, tomaba apuntes. Literalmente prendía la compu y la información que me llegaba de Ho'oponopono yo tomaba nota, lo único que hacía. Y empecé a aplicarlo, digamos, a mi modo, a mi manera, lo que entendía, no entendía nada. Por eso les aclaré que yo soy contadora pública, pero ¿por qué? Porque tengo una formación bastante como más analítico, quizás muy mental, más racional, y como parte de estos 20 años de recorrido que les mencionaba, que es la mitad de mi vida justamente, me di cuenta que aplicando esta herramienta en ese momento, empecé a notar cambios, por supuesto, como chispazos, como destellos, y bueno, por esas cosas de la vida me alejé un poco en un momento, y es en el año 2017 cuando voy a la biblioteca a buscar un libro de otra cosa y se me cae este anotador que les mostré. Dije, wow, fue como yo lo tomé como una señal en ese momento, dije, oh, Ho'oponopono otra vez. Bueno, y desde ahí arranqué y digamos que nunca más paré. Bueno, como les contaba, en junio del 2018 voy a un taller, yo ya venía aplicando la herramienta y como vamos a ver ahora en qué consiste, es como que se van generando determinadas como sincronicidades o casualidades sincrónicas con tu resultado, ¿no? Y bueno, a las 2 semanas de haber hecho este taller, tengo un accidente. Se me cae un portón encima, acá en la vía pública en Bahía Blanca, y bueno, literalmente estuve, para resumirle el cuento, 4 meses sin caminar. Y en ese periodo, ¿qué hice? Yo creo que nada es casual, o al contrario, las cosas que son por casualidad, yo siempre digo que son sagradas, así por lo menos lo sostienen los hindúes, en la India cuando se presenta una casualidad, se dice que es
fuego de Dios que tiene con uno, ¿no? En cambio acá en Occidente estamos acostumbrados a desmerecerlo. Pero bueno, independientemente de eso, en ese periodo justamente que estaba inmovilizada, me dediqué a profundizar más en la técnica, también a modo personal, y luego leía libros. Mis amigas son testigos que mamá, que estando acá, que no me podía mover, estaba con la pata, con el yeso, y me traían libros de Ho'oponopono, las chicas, porque yo les pedía, comprame este libro, comprame este. Hasta una amiga que tengo en Buenos Aires me tiró uno, porque acá en Bahía no se conseguía. Así que bueno, nada, a pleno con digamos, la profundización de esta herramienta. Y bueno, en ese periodo, la mayor parte del tiempo era practicar. Tuve que hacer 80 sesiones de kinesiología para volver a caminar, y lo único que hacía en esa hora era Ho'oponopono. No sé, fue tremendo la conexión que tuve, digamos, con esta herramienta en un periodo quizás de mucho estrés en mi vida, y cuando, digamos, todos los, no sé, me decían, tuve dos operaciones en mi tobillo, porque a raíz del accidente se me cayó el portón y me trituró el tobillo, tibia y peroné, y bueno, tuve dos operaciones y tengo 10 tornillos, una plaqueta, un botón, bueno, fue bastante como heavy. Claro. Y todos me habían dicho, no, que era imposible que quedara, digamos, como de fábrica, como perfecta, ni bien, como si no me hubiera sucedido nada. Como que quizás con alguna renguera o algo así iba a quedar. Se te iba a notar, te decían, Lau. Exacto. Exactamente, porque de hecho tuve dos operaciones, y bueno, quedé perfecta. O sea, está bien, por supuesto, ahora vamos a ver con Ho'oponopono, que no es repetir unas palabritas y listo, que es lo que por ahí muchos creen, tiene una filosofía muy profunda, por debajo, que quizás es lo más difícil de comprender. Pero bueno, su aplicación es muy sencilla, así que eso es un aliciente para todos. Claro. Bueno, si quieren, yo acá tengo unas filminas, voy a arrancar explicando, a ver. Dale, lo podés compartir, tranquila. Sí. Ah, puedo compartir, bueno. Lo que quieras, Sí, por ahí la primera, bueno, sí, a ver. A ver si ahí sí. ¿Se ve? Sí. Bien, y ahora me falta hacerle esto. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, no sé la verdad de acá si alguien tendrá idea o no de lo que significa. Partamos de cero, Lau, como si no supiéramos. Siempre es bueno volver. Sí. Perfecto. Esto de hecho es me llevó bastante trabajo conciliar en una megasíntesis. Por supuesto estoy dejando de infinidad de cosas por fuera porque es muy amplia esta filosofía. Pero para que se entienda, de modo sencillo, Ho'oponopono es un arte de sanación hawaiano muy, muy antiguo. De hecho, data de 5.000 años atrás. Es básicamente una higiene mental, se la suele denominar. Bueno, este arte milenario, digamos que proviene de los chamanes de la parte de la Polinesia, asentada en Hawái. Y básicamente significa, Hou es un vocablo, bueno, por supuesto en hawaiano, que significa convertir en verbo al sustantivo siguiente. De hecho, se lo traduce como causa o acción. Y ponopono significa correcto, perfecto, en orden. Entonces, ho'oponopono es, digamos, hacer lo correcto con tu propio ser. Es corregir un error, repararlo, rectificarlo, ¿sí? Hacer lo correcto. Tomando acción vos como sujeto para hacer lo correcto, ¿sí? Con tu vida. Muchos hablan que es hacerte un favor a vos mismo.
Es un buen resumen. Sí, hacerte un favor a vos mismo. Bueno, ¿en qué consistía en sus orígenes? Bueno, las culturas primigenias, como les comentaba, realizaba Ho'oponopono para resolver los conflictos familiares, digamos, entre las tribus y aldeas. Se reunían en conjunto y el kahuna era como el sabio, el maestro de la tribu. Bueno, etimológicamente significa guardián de un secreto. Reunía todo y pedían intervención, digamos, a la divinidad como para que corrija o se corrijan los errores que, o las acciones, o los, las acciones desviadas que habían cometido, los fallos porque habían errado. Y bueno, era un hermoso sistema de, digamos, reconciliación, transmutación y perdón en ese momento. Luego esto, este método, digamos, fue avanzando por el mundo como una velocidad sorprendente. Sí. Quien le da el nombre, como hoy lo conocemos, es una mujer que se llama Morna Simeona. Esta mujer nace en 1913 y es la hija de la última kahuna pura de Hawái. Y bueno, ¿esta mujer qué hizo? Algo espectacular. Digamos que adecuó la técnica a los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque Ho'oponopono, tal y como hoy lo conocemos, se realiza de manera individual y en solitario. Y eso fue como, digamos, para adecuarlo a los tiempos modernos. No es que ahora hay que reunirse todos y pedir, no. Ahora es de modo individual. Por eso, bueno, ella sostenía que, digamos, le puso ese nombre de autoidentidad porque es un método de autosanación subconsciente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es permitir a la divinidad, ahora vamos a explicar bien en qué es la divinidad. Claro. Claro, eso es muy importante. Permitirle a la divinidad que disuelva las memorias distorsionadas que tenemos dentro. O sea, todos los, digamos, los datos errados que tenemos en nuestra mente y que se nos activan, digamos, como que se nos plasman, en, digamos, conflictos, problemas, se sostiene en Ho'oponopono que son memorias, digamos, erróneas, que se nos activan ante determinadas situaciones, con mis hijos, en mi trabajo, con mi pareja, con el dinero, con Pepito, con el vecino, con X, o sea, el problema, el conflicto que cada quien tenga, ¿no es cierto? Esta, digamos, Morna, bueno, presenta todo esto, todos sus entrenamientos de Ho'oponopono, sus conferencias a las Naciones Unidas, y recién en 1983 la declaran en Hawái como tesoro viviente de Hawái. Y bueno, termina falleciendo en Alemania porque viajaba justamente por todo el mundo enseñando esta filosofía. ¿Por qué nos importa esto? Porque, digamos que el principal discípulo de Morna fue el doctor Xu Len. Fue como, digamos, el alumno más aventajado de esta práctica. Fue este señor Xu Len que se hizo famoso en el mundo. Este hombre es un terapeuta, un psicólogo, que se hizo famoso en todo el mundo a través de Joe Vitale. Que bueno, Joe Vitale es un autor que dio a conocer su historia al mundo, digamos, por supuesto, de manera muchísimo más anecdótica. Yo les voy a hacer una síntesis, pero para que los que no saben, que recuerden quién fue, quién es, perdón, porque claro, está vivo. Claro, él vive, sí. Yo lo estaba mandando para el otro lado. el doctor Xu Len, como les decía, es un psicólogo, un terapeuta. ¿Y qué sucedía? Digamos, en el
Hospital Estatal de Hawái había un pabellón de enfermos criminales altamente peligroso. Era un pabellón, digamos, donde la mayoría de los reclusos, bueno, estaban eran mentalmente insanos y estaban, por supuesto, recluidos y con condiciones de bastante seguridad, porque, bueno, digamos que eran muy agresivos. ¿Y qué pasaba en ese hospital? Tanto los médicos, enfermeros, de limpieza, de administración, todo el mundo, claro, nadie quería ir a trabajar, las tasas de ausentismo y de renuncias eran altísimas, porque era un lugar realmente espantoso para trabajar ahí. Claro. Entonces, claro, renunciaban todos justamente por todo este pabellón de enfermos psiquiátricos que eran bastante peligrosos. Entonces dijeron, bueno, como se les iban todos, contrataron a este terapeuta, el doctor Zulén, y le advirtieron, le dijeron, mirá, este lugar es así, es complicado, te advertimos de antemano para que no te prestas. Y él dijo, sí, voy a aceptar el puesto, estoy en condiciones de aceptar este cargo, pero con una condición. Yo no los voy a ver personalmente a ninguno de ellos, lo único que quiero son sus legajos, sus fichas médicas, y una oficina dentro del hospital, un despacho, para que yo trabaje ahí. Pero no los voy a ver. Entonces dijeron, bueno, este tipo está loco, o sea, se supone que los tiene que sanar, es un terapeuta que contratamos para que asista a estas personas, pero bueno, dijeron, bueno, perdidos por perdidos, se nos van todos, bueno, a ver qué pasa. Y lo contrataron. Bueno, ¿qué sucedió? Al cabo de 4 meses de estar este terapeuta trabajando ahí en su despacho, pero en sí mismo, todo comenzaba a mejorar, digamos. Estos enfermos empezaban a notar, digamos, a tener mejorías en su salud. De hecho, los que estaban atados con correa fueron liberados para caminar por los pasillos. Los que tomaban medicación se las fueron sacando. Y bueno, en definitiva, empezaron a sanar. Al cabo de 4 meses, o sea, no quedó nadie, esa sala se tuvo que cerrar. Entonces, bueno, cuando uno escucha esta historia, como me pasó a mí, si está claro... A mí me pasa igual. Muy mental, muy analítica, muy, viste, cuando decís, nada, no puede ser. Parece una leyenda urbana, pero no lo es una historia real, y la pregunta del millón. ¿Qué hizo este terapeuta, que hizo Zulén, para sanar a este pabellón? Y él dijo, simplemente sanaba dentro mío lo que los había creado a ellos. O sea, él sanaba dentro de sí mismo la parte que los había creado a ellos, en el sentido, digamos, que el afuera, digamos, lo real, lo denso, lo físico que vos ves, es un espejo de tu interior, ¿sí? Entonces, claro, él siempre decía, ¿no te das cuenta que cuando vos tenés un problema, vos estás ahí, casualmente? Claro. Y es así. Pero tenemos un máster en esquivar esa manera de ver las cosas. Totalmente, es más fácil culpar al afuera, es más fácil victimizarse, es más fácil, me hacen, me dijo, me... No, en vez de hacerse responsable uno mismo. Pero bueno, ahora vamos justamente al fundamento. Pongamos un poquito más de foco en esto de que todo lo que vemos afuera es un reflejo de nosotros, o sea, en eso se basó al 100%. Exactamente, o sea, la premisa, la máxima fundamental de Ho'oponopono es asumir el 100% de responsabilidad de nuestra propia realidad. Y uno dice, vale. Pero es difícil, sí, es difícil, pero por otro lado te da el poder a vos. Te da el poder a vos, uh-huh. Porque, digamos, si se genera desde lo sutil a lo denso, y vos estás teniendo, digamos, un conflicto afuera, es como revisar en uno qué es lo que invité a mi realidad, por qué, qué hay en mí, qué obstáculo hay en mí, o qué es lo que me hace
resonar, ¿sí? Con ese afuera que ahora se me espejea y no me agrada. Lau, entonces, antes de que sigas, una pregunta ligada a tu historia, ¿no? Porque vos decías que tenías, primero habías llenado ese cuadernito con lo que ibas estudiando de Ho'oponopono. Lo dejaste unos años ahí en stand-by. Después, cuando retomaste, enseguida que empezás tu práctica, pasa lo del accidente. Entonces, en ese momento, ¿fue automático que te salió el 100% responsabilidad? Es decir, esto lo hice yo, ¿o hubo un alguito de enojo y después el hacerse cargo? Primero fue no entender, y después dije, ¿pero cómo? Me estoy contradiciendo, porque, o sea, tuve que hacer un clic primero, pero dije, no, si yo sé que yo soy la responsable de mi realidad, esto me lo generé yo. O sea, en cierta manera, ¿por qué, para qué? No lo sabía y no lo supe mucho tiempo después, el motivo, pero, o sea, al principio yo dije, por algo es, lo primero que imaginé fue que justamente como el tobillo es dirección, claro, la vida, quizás, digamos, mi vida en ese momento no estaba tomando quizás la dirección, o yo no estaba siendo congruente conmigo, ¿sí? Es como que algo me frenó, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta, yo siempre digo, como dicen los sufíes, bueno, hoy mismo en Europa los merovingios también, maldice lo que antes bendecía y bendice lo que antes maldecía. Ah, mira. Para mí es bastante sabio eso. Así que bueno. Bueno, está buenísimo, porque Ho'oponopono te invita a que asumamos la responsabilidad, a veces aunque no entendamos, o sea, vos no entendiste hasta mucho tiempo después qué mensaje te venía a traer, pero aún así asumiste tu 100% de responsabilidad. Exactamente, porque yo sabía que por algo era, o sea, que yo misma, algo en mí había, ¿por qué? Es como que en el momento uno por ahí se marea en el imaginario, pero no hay que confundir también, según los tres registros, el real, el imaginario y el simbólico. Claro. Quería para otra charla, pero bueno. Sí, sigamos porque sabes mucho, Lau. Bueno, entonces, en cuanto a asumir el 100% de la responsabilidad, ¿en qué se sostiene Ho'oponopono en sí? Que todos tenemos dentro, acá se llaman memorias, pero memorias serían recuerdos, pensamientos limitantes, cárceles mentales, programaciones inconscientes, energías bloqueadas, emociones tóxicas que tenemos y ni siquiera sabemos de dónde nos vienen, estructuras mentales, condicionamientos culturales, bueno, infinidad de cosas que justamente es lo que nos hace todo ese parloteo mental. Bueno, en la India lo llaman el mico, el mono ese que va de rama en rama y salta para acá, un pensamiento para allá, un pensamiento para allá. O bueno, también se conoce como implicación material, que es ese sí, entonces, si pasa esto, entonces lo otro, si aquello, entonces, y nuestra cabeza se vuelve una bola que es imposible de frenar desde la misma cabeza. Sí. O sea, es como con un brazo intentar operarse a sí mismo. O sea, es una cosa que vos no podés parar ese parloteo mental desde el mismo lugar donde lo generás, ¿sí? Exacto. Si bien la mente, convengamos que es perfecta, no lo son las memorias que contiene o los datos con los que trabajamos, ¿sí? Entonces, esto de ser creadores está bien, porque uno puede decir, sí, yo creo mi realidad, pero ¿cómo? Estoy creando todo el tiempo lo que no quiero. Justamente ahí incide esta técnica de Ho'oponopono. ¿Por qué? Porque yo supongo que la mayoría de ustedes habrán visto la famosa imagen del iceberg, que se ve el 5% sobre el nivel del mar y el 95% por debajo. Bueno, Ho'oponopono limpia, sana las memorias que están en este 95%, digamos, que son todas las cosas que hacemos y no sabemos por qué hacemos, esos automatismos, yo le digo automatismos del yo, que capaz que vas hasta tu trabajo, ni siquiera
porque vas como un robot, porque a mí me ha pasado, lo digo por experiencia, o sea, sigue sucediendo a todos, pero bueno, está bueno reconocerlo. Un gran paso es el reconocimiento. Bueno, se dice mucho que, según el Bardo Todol, el reconocimiento es liberación. O sea, pero uno tiene que reconocer. Bueno, Ho'oponopono lo que hace es, primero que asumamos ese 100% de responsabilidad. ¿De lo que veo o lo que me pasa? ¿De lo que aparece? De todo. No necesariamente todo. Tiene que ser algo que me pase a mí como el tobillo, sino que puede ser algo que veo como le pasaba a este terapeuta. Exactamente, exactamente. Porque si está en mi realidad, yo sintonicé con eso de alguna manera. Si yo, es como que yo invito a mi realidad según, digamos, con lo que resueno. Nos guste o no, obviamente. Lo más probable es que digamos, no, ¿cómo yo voy a querer atraer esto? No, justamente lo estás atrayendo, pero de modo que no sos consciente. Claro. El Ho'oponopono, digamos, que es muy poco donde interviene la mente racional, el consciente, el intelecto. Y ahora vamos a ver cómo. Bien. Pero bueno, como, digamos, como segundo punto fundamental es permitir que la divinidad intervenga en tu vida. Pero yo acá quiero aclarar, digamos, que voy a dejar por todas las vías de lado el aspecto religioso. Porque cuando en Ho'oponopono se habla de divinidad, es, digamos, el concepto que cada quien tenga, algunos lo llamarán Dios, otros el universo, otros la fuente universal, la energía infinita, el poder creador, o esa energía que es superior a nosotros, digamos, pero que todos sabemos que funciona, más allá de nuestra mente. Digamos, sí, ese poder creador, o hasta las personas que son ateas, es esa energía que hace que ahora el pasto esté creciendo, o que te esté latiendo el corazón, o que estés respirando, o hasta haciendo la digestión y no tengas que ni siquiera estar pensando en eso. Quiero que quede claro que divinidad, yo no hago mención a ninguna deidad en especial, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa fuerza divina, digamos que Ho'oponopono, uno de los mayores propósitos es que cada quien conecte con esa fuerza que está dentro en realidad. Es un poder en nosotros que tenemos que reconectar, recuperar, porque está ahí adentro. Muchas veces estamos dormidos, o como, sí, como zombies, y no nos damos cuenta que el poder está dentro, que el poder está dentro, y es cuando uno toma conciencia de eso, es como que te encendés por dentro, brillás, porque justamente conectás con la divinidad. Bueno, en Ho'oponopono, el símbolo es los girasoles. Los girasoles. Ahí tenés. Sí. Los girasoles, ahí hay un cuadrito. Está lleno, muy bien. Sí, los girasoles, hay muchísima mitología, a mí me encanta todo lo que es, digamos, primigenio, pero los girasoles, según de hecho los aztecas, los incas, los mayas, según esas culturas ancestrales originarias, ellos tenían como deidad al sol y se inspiraban en los girasoles, porque para ellos los girasoles, digamos, buscaban el sol. De hecho, el girasol se mueve con el sol, gira justamente con el sol, buscando esa luz, ¿sí? Entonces, sí. Ho'oponopono es como que te recuerda que este sol, o para mí, por lo menos yo lo comprendo así, este sol, es como un reflejo tuyo, está dentro tuyo, esa misma luz, la tenés vos dentro, y tenés que reconectar y activarla. Y cuando no es así, es porque tenés que borrar y borrar y borrar memorias. Bueno, otro punto muy importante, bueno, se supone que la divinidad sabe muchísimo mejor que vos qué es lo correcto para vos, qué es lo perfecto, qué es lo que te conviene, porque muchas veces decimos, no,
yo quiero tal, tal, tal cosa y quizás no es para vos. Entonces, o va a venir más adelante, y eso no es conformarse, no es conformarse, es todo lo contrario. Es tomar responsabilidad que, sabés, que si vos te seguís dirigiendo, o sea, eso de alguna manera aparece, pero porque vos te dirigís. De hecho, ese confiar en la divinidad, soltar, no es quedarte de brazos cruzados en tu casa repitiendo cuatro palabras. Es todo lo contrario. Es moverte, te inspira la acción. ¿Por qué? Porque Ho'oponopono, al borrarte esos recuerdos, esos bloqueos, esas memorias, primero, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que produce en uno, ¿no es cierto? Pero al vaciarte de toda esa información que no te sirve, y que es justamente la que te está haciendo obstáculo, al vaciarte de todo eso y generar ese vacío en vos, primero estás permitiendo que la divinidad ocupe un lugar en tu vida. Y segundo, vas a actuar, pero se llama acción inspirada. Vas a actuar de un lugar, digamos, inspirado por tu divinidad. No vas a actuar desde las memorias. ¿Y qué sería actuar desde las memorias? Justamente reaccionar, enojarte, quejarte, culparte, digamos, gastar energía combatiendo hacia afuera. En todo caso, el combate es interno primero. Primero, el combate es para adentro. Tomo conciencia, me vacío, que ahora vamos a ver, hay muchísimas, muchísimas herramientas. Esto es, digamos, es un no sé, una apertura de temas, si se puede decir, claro. Porque es la base filosófica que tiene es infinita casi. Bueno, la práctica. Te voy a leer una pregunta que me parece que está alineada con esto que estás diciendo y que está buenísimo. Y Nancy dice, porque sé que es un tema clave el Ho'oponopono, no me queda muy claro el hecho de poder hacer una sanación física de otra persona, como es el caso del médico que lo pone en práctica. La verdad es que los enfermos se sanaron, o sea, también se modificó la realidad de ellos. ¿Podemos modificarla si el otro no acepta eso? Por ejemplo, en el Reiki, la otra persona acepta esa aplicación de energía. Yo siempre lo apliqué en situaciones personales y es maravilloso y rápido. Gracias por aportarnos, es un tema hermoso. Muchísimas gracias a vos, Nancy, por interesarte. Mira, contestando a tu pregunta, o al menos mi punto de vista, es que en Ho'oponopono, unas, digamos, de las premisas fundamentales también es que, ¿cómo mejoro la relación con los demás? Porque borrando en mí, digamos, borrando en mí, yo sano y reconstruyo el vínculo con la otra persona. O bien, esa persona desaparece de mi vida porque estamos en otra frecuencia, o sea, se disuelve. Ustedes recuerden que cuando a mí se me presenta un obstáculo afuera, sí, un problema, un conflicto, un síntoma, lo que sea, primero lo tengo que disolver en mí, y aparte escuchamos literal, disolver, ver el sol. Se resuelve afuera. ¿Qué se resuelve afuera? Se resuelve, se diluye en mi realidad, ¿sí? Entonces, al sanar en mí, sano mi universo, sano mi realidad. ¿Sí? No sé si se entiende. Pero Ho'oponopono es justamente una herramienta, pero excelente y maravillosa para sanar relaciones justamente con nosotros. ¿Por qué? Porque yo al borrar en mí la memoria que comparto con, supongamos, Juancito Pérez o con Pepito, yo borro en mí esa memoria que se me activa cuando viene Juancito, que me agarra enojo, ira, no sé, lo que sea. Yo la borro en mí, se borra para ambos. Exacto. ¿Se entiende? Después, que Juancito siga o no en mi vida, no es asunto mío, ¿sí? Pero yo sano en mí, y lo que tiene que ser correcto y perfecto va a ser, digamos, lo que sucede en mi universo, en mi realidad. No sé si contesté. Sí, yo creo que sí, ahora sigo leyendo, porque el punto es que siempre lo hago en mí. Y lo que suceda como reflejo, no tenemos ni idea qué va a pasar. Totalmente. Jamás, jamás, jamás Ho'oponopono se hace para otros. Exacto. Eso que quede claro. O sea, eso es básico, digamos. O sea, yo Ho'oponopono lo hago para mí. Y al sanar yo, al disolver en mí lo que ocasiona
¿sí? Ese choque, ese roce, ese conflicto con X persona, con X circunstancia, con X situación, digamos, es como que lo corto en mí se me disuelve afuera, ¿sí? Sí. No sé si contesté. Es que, claro, ya no hay más reflejo afuera. Si lo corto en mí, ya no tengo más reflejo afuera. Pero sí, esto yo adhiero profundamente a esto que decías, Laura, que lo dicen todos los autores, jamás lo hago para el otro. O sea, siempre lo hago porque aparece en mi vida, porque lo veo, porque está. A ver, maravillosa exposición, felicitaciones, Laura y Ana, dice Mirta. Gloria dice, ¿tengo que pedir permiso a esa persona para sanarlo? ¿Cómo? Ah, no, claro, no porque no lo sano. Ni siquiera lo sabe. Yo claro. Por lo menos lo hago para mí. Por eso es 100% responsabilidad. Dale. Exacto. Por otro lado, digamos que hay una columna paralela en Ho'oponopono, otra columna vertebral que se abre, que es el tema de las palabras gatillo, se le llama, o palabras llave, que sirven para sanar determinadas áreas de tu vida. Hay muchas, por ejemplo, hay una bueno, que es para dolores, para sanación física, mental, espiritual, que hasta dicen que se puede hacer sobre animales y plantas. De hecho, antes de una poda, o animales enfermos, o se puede mandar esa energía de sanación, ¿sí? A una persona que uno sepa que está padeciendo algún dolor, ¿sí? Pero siempre es con uno. Es disolver en mí las memorias que comparto con esa persona. Y bueno, igual hay herramientas que para mí, realmente yo hablo desde la experiencia, a mí me funciona, me funciona, y no dejo de sorprenderme cada día más con esto, porque para mí es sublime. Es un antes y un después en mi vida, y es como un viaje de ida. Ho'oponopono. Para mí en mi vida, en mi caso, fue un viaje de ida. Me encanta. Bueno, mirá, acá siguen diciendo... Norberto dice, llave de luz, agradecido. Andrea dice, hola Laura. Diciendo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Repetir ese mantra, gracias. Bueno, ahora vamos para ahí. Gloria dice, aclarado. Gracias, Lau, por compartir tus conocimientos y experiencias. Bueno, sigamos, que falta. Bueno. Sigamos. ¿En qué consiste su práctica? Yo le puse la repetición de un poderoso mantra. ¿Sí? Bueno, como sabemos, un mantra es... un mantra, uy, me pasé, perdón, no pasa nada. Uy, me pasé, bueno, ahí retrocedo. Bueno, un mantra, yo no lo puse acá, pero bueno, te lo digo. Un mantra, como sabemos, es un instrumento de poder, ¿sí? Que tiene la capacidad de cambiar las vibraciones, transformando esa energía, digamos, elevándote las frecuencias, en base a la repetición de ciertos sonidos. Bueno, de hecho, todos a base de sonido se mueve el universo, realmente. El sonido es palabra, la palabra es luz. De hecho, el logos, significa luz y palabra al mismo tiempo. Es indiferenciable una de otra. El logos es eso. Bueno, entonces, este mantra, digamos... lo que hace es, como todo mantra, bueno, mantra significa man, es mente, y tra es liberación de la mente, ¿sí? En base a repetir una serie de sonidos, de palabras. No sé por qué, bueno, los propósitos, descubrir y reconectar con la divinidad dentro nuestro, desarrollando una mutua relación, y sanar la verdadera causa del problema, porque, como les decía, recuerden el iceberg, todo lo que se sana es la parte inconsciente. Son memorias que uno ni siquiera sabe que tiene. De hecho, miren, se habla de memorias hasta de nuestros ancestros, memorias de generaciones pasadas, que uno repite, son, digamos, como partes tóxicas, por así decirlo, de nuestro propio árbol genealógico. Yo he estudiado también epigenética conductual, sí, o psicogenealogía, y es apasionante porque vas viendo, yo que lo practico aparte, al sanar memorias, sé que estoy borrando de mi árbol también, y se me disuelven bloqueos o conflictos que yo sé que vienen de otro lado, o hasta los que creemos en la reencarnación, hay muchísimas memorias que dicen que provienen hasta de vidas anteriores. Los que creen, los que no creen, bueno,
No importa, en esta vida. Ya es suficiente. Con una vida y repetir y repetir todo lo que repetimos y no sanarlo y repetir y repetir y repetir, ya es mucho. Bueno, los beneficios, su sencillez, simplicidad en la aplicación. Y acá les quiero hacer una salvedad muy importante. Si bien es súper sencillo, digamos, porque uno dice, bueno, son palabras para decir, que sabemos que las principales son lo siento, perdón, gracias, te amo, ahora lo vamos a ver qué significa cada una de esas, a quién se lo estoy diciendo o a quién no. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Digamos que lo que es fácil, digamos, lo que es mejor dicho, vamos a hacerlo a la inversa, lo que es difícil de explicar, en este caso, porque la filosofía Juna es bastante más complicada. Para un poquito, Lau, el que esté con el micrófono me hace el favor de silenciarse porque... No los veo, pará, silencio todo y le vuelvo a dar a Laura porque hay ruido. Ahí está, Lau, perdón, dale, dale. No, por favor, digamos que su práctica es muy sencilla de realizar porque es la repetición de palabras, pero claro, digamos, es difícil de explicar su funcionamiento, porque yo sé que la mayoría de ustedes está pensando lo mismo que pensé yo cuando comencé, ¿cómo va a ser que por repetir unas palabritas a mí se me va a disolver algo, se me va, no sé, a solucionar X cuestión? Digamos que hay, lo que es difícil de explicar es fácil de aplicar, pero no si vos querés entenderlo para aplicarlo, no lo vas a entender. Para entenderlo, o sea, tenés que aplicarlo para ver qué funciona y lo terminás entendiendo. ¿Se entiende? Que a la inversa no va. Claro, hay que ponerlo en práctica. Exacto, si lo querés entender, no lo aplicás porque no lo entendés. Entonces desconfías, digamos, entonces bueno, o sea, yo les digo por experiencia. Y funciona, bueno, más allá de todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es como si yo les digo ahora, sabemos que si salgo de acá y, no sé, y cruzo la calle sin mirar, y lo más probable es que me reviente un coche en la avenida. O sea, lo más probable sería eso. O, no sé, me tiro un décimo piso, o sea, uno. Pero hay cosas que, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿cómo funciona? O sea, la fuerza de la gravedad. Son difíciles de, porque funcionan a otro nivel, a nivel sutil. ¿Sí? Bueno. Mira, acá Valeria dice, ¿puedo sanar mi tiroides con Ho'oponopono? Si es así, ¿cómo hago? Ah, que siga escuchando, que se viene. Exacto. Sirve para disolver cualquier tipo de, digamos, de conflicto, síntoma, por supuesto, tomando acción luego. Vuelvo a repetir. Ahora vamos a ver el significado de las palabras, de las gatillo para la salud, si les interesa, también. Pero luego hay que tomar acción, o sea, tenés que ir a ver a un médico, tenés que ir, o sea, porque no es repetir, repetir, y no hago nada, o peor aún, sigo haciendo lo mismo que antes, claro, que no me llevo a ningún lado, o sea, que vuelvo a dar, a chocar contra la misma piedra, peor aún, o sea, también es una forma de despertarse y darse cuenta que desde el automatismo del yo, y no está bueno. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es tan, digamos, nuestra mente es tan astuta, que es tan perfecta, pero bueno, siempre va a ser de entrada lo contrario a lo que queremos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está acostumbrado a, digamos, como se lo suele conocer, estar en su zona de confort. El cerebro humano, la mente, sí o sí repite el estado anterior, de todo. Entonces, si yo quiero incorporar un nuevo hábito, tienen que transcurrir, o sea, digamos, hacer una determinada conducta, para que se me transforme en un hábito, sí, en un cierto, digamos, periodo de tiempo, entonces mi mente quiere volver a eso. Si yo dejo, supónganse, yo arranco el gimnasio y, arranco un gimnasio y el primer día me va a costar, el segundo día no voy a querer ir, el tercer día va a llover,
y voy a decir, ah, no, no, y bueno, me quedo, no. Vos dijiste que vas, vas, o sea, hacer un hábito, y después cuando no vas al gimnasio, ya lo extrañás, porque tu mente, o sea, tu cuerpo físico, tus células, se generan también redes neuronales nuevas, o sea, son distintos caminos, ¿sí? Pero si uno, digamos, hace siempre lo mismo, es la frase maestra de Einstein, la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, eso es también, es tremendo. O bueno, ahora se me vino a la mente mi amigo Einstein, que también dice que, y esto viene como anillo al dedo para Ho'oponopono, que el verdadero equilibrio se logra estando en movimiento. Sí. Como andar en bicicleta. O sea, el verdadero equilibrio lo logra estando en movimiento. Por eso, Ho'oponopono es una práctica, pero después tengo que tomar acción en algo. Sí o sí. Ya sea en un síntoma físico, ir a un médico, o el que le gusta la medicina alternativa, el que le gusta la alimentación. O sea, tus sesiones de kinesiología con el tobillo, no sé. Exactamente. O sea, yo por más Ho'oponopono que hacía, si a mí no me operaban dos médicos, ahí tuve que recurrir al paradigma de la medicina, por supuesto. Me hubieran cortado la pata. Claro. Por supuesto. Por supuesto, o sea, siempre es tomar acción, pero esa acción, miren, de hecho yo les cuento que cambié de, digamos, de kinesiología, fui a dos lugares distintos, era tanto hacer Ho'oponopono, Ho'oponopono, que dije, no, el primer lugar al que fui, la verdad que no me dio muchas garantías, que me, literalmente me dijo que iba a quedar como la miércoles, claro. Y dije, no, seguí haciendo Ho'oponopono y me cambié de lugar de kinesiología, y repunté, está bien, yo te digo, mi práctica seguí haciendo mis ejercicios, todo, cumplí, pero hasta en eso, yo era tanto, yo lo único que hacía era borrar memorias, leer Ho'oponopono, y cada vez más, y bueno, a mí me, digamos, me ayudó muchísimo, sobre todo en esto de recobrar la paz y la armonía, de traerme al momento presente, bueno, te inspira la acción, activando tu fuerza creadora, y bueno, te eleva la frecuencia vibratoria, eso lo sabemos, es como todo mantra, digamos. No, bueno, pero metete un poquito ahí en qué significa elevar la frecuencia vibratoria, porque acá están preguntando, ¿qué significa elevar la frecuencia vibratoria? Claro, y elevar la frecuencia vibratoria significa que vos empezás a sintonizar o a resonar con otras circunstancias externas en tu vida, porque como vos, o sea, empezás a limpiarte, a vaciarte de esas creencias, condicionamientos, cárceles mentales, energías bloqueadas, que te empezás a, como a liberar, entonces toda tu, digamos, tu entorno empieza a cambiar. Es como que tu entorno, sí, cambia, sí. Se sana, y eso, frecuencia vibratoria, se refiere a que hay las emociones vibran, vibran en el universo, porque todo es sonido, no, todo es sonido, no nos olvidemos, y las vibraciones tienen distintas frecuencias, de hecho hay estudios que han sido calibradas, digamos la que más alto vibra es el amor, después sí. La gratitud, sí. La última, la más baja, digamos, es el miedo, el odio, la ira, y cada una de ellas están como en distintas, se dice, escalas o niveles, sí. O escalones, y cada una de ellas, digamos, atrae, es como el efecto, como una resonancia literal, o sea, yo atraigo, digamos, lo que emano, ¿sí? Si yo salgo de mi casa en caos, y lo más probable es que tenga un día medio caótico, ¿no les ha pasado que te levantás con el pie izquierdo, te chocás en la mesa, el mate se te dio la pava, te sale sí. Todo como el traste, digamos. Con la misma frecuencia trae lo mismo. Claro, me da, claro. Me da gracia porque acá la persona que pregunta es alguien que está en Sherpas, en el módulo 0, y yo le diría, aguantate hasta el 2, que ahí lo vemos. Ah, lo de las vibraciones. También, sí, la escala vibratoria. La escala, claro, como emocional. La escala emocional. Exacto. Pero es buenísima la explicación, Lau, buenísima. Sí, sí, es al menos lo que yo, digamos, interpreto. Después de beneficios, bueno, si quieren nos metemos de lleno en qué significa y a quién le digo estas palabras. O no claro, sé, ya que las vamos a decir.
Exactamente. Bueno, como ven, como les dije antes, al inicio de la charla, dijimos que era un hermoso sistema, al menos en sus orígenes, de reconciliación, transmutación y perdón, ¿sí? Bueno, como verán, unifica los conceptos, digamos, de arrepentimiento, perdón, gratitud y amor. Pero arrepentimiento, ojo, me arrepentí al haberla mencionado esta palabra, porque no confundamos el arrepentimiento con la culpa, ¿eh? Que nada tiene que ver, son discursos distintos, es otro mito, nada tiene que ver. De hecho, arrepentimiento significa arrepentimiento es volver al lugar de la sombra. ¿Y qué es lo que proyecta sombra en mí? Digamos, lo que no resolví, ¿sí? Lo no resuelto es lo que proyecta sombra en mí. Pero yo no tengo que tachar un polo, ¿sí? No es que no me gusta la sombra, listo, no. Yo soy un ser integral. Yo tengo mi parte oscura y mi parte luminosa. Y el gran maestro es el que integra, ¿sí? Digamos, sí. La parte sombría con la luz está en uno. Bueno, convengamos que la palabra gurú significa eso. Gurú es luz y sombra al mismo tiempo. ¿Sí? Mira, acá justo Gali te está diciendo, amo que sepa toda la etimología de las palabras, cuánto sabe de Ho'oponopono y mucho más. Perdón, dentro de mi recorrido de 20 años, que les mencionaba, a modo de, digamos, leer y leer, porque mi hobby es leer temas, cosas espirituales, o bueno, todo lo que les mencioné al inicio, hay algo que me apasiona, que es justamente el poder de la palabra, que es otro de mis grandes... Digamos, tienes que volver un día a hablar del poder de la palabra. Sí, la palabra, bueno, el poder de la palabra es que, bueno, es que la palabra es creadora, justamente. Claro. Lo que pasa es que creamos todo el tiempo porque no nos escuchamos mientras hablamos. Entonces creamos lo que no queremos, porque si bien tenemos en nuestra cabeza supuestamente claro lo que queremos, cuando lo queremos bajar a palabra, no lo podemos expresar. O sea, creemos que decimos una cosa, pero hablamos de otra. Ese es el famoso... Bueno, comprometete que vas a volver otro día a hablarnos de eso, por favor. Por supuesto. Pero es el famoso hablo. Digo una cosa, hablo de otra. Es como que tengo que... La lengua se me... Me encanta. Sos una gente que dicen acá todos. Sí, quieren que vuelva. Bueno, sigamos con Ho'oponopono y otro día volvés con otra cosa. Bueno, muchas gracias. Sí, perdón, es que estoy tan embalada con este tema que me encanta, que bueno. Bueno, ¿qué significan las palabras? Lo siento, digamos, esto es literal, asumir el 100% de responsabilidad de lo que sucede, digamos, del problema que me encontré afuera, de lo que me traba, de lo que me frena, de lo que me hace obstáculo, del conflicto, del síntoma, o sea, el lo siento es asumir el 100% de responsabilidad. Y ahí, al decir lo siento, estoy permitiendo que la divinidad intervenga en mi vida, ¿sí? Le estoy dando permiso. De hecho, bueno, al yo permitirle a la divinidad, que digamos, darle un lugar en mi vida, es como, a mí me gusta traer a cuenta lo que dicen los queros, que los queros son los últimos, digamos, descendientes puros de la raza inca. Ellos dicen que el universo o Dios tiene un par de recursos más que vos como para lograr y conseguir tus metas, ¿o no? Uy, perdón, Flavia, ¿podrías apagar el micrófono? Ay, para que te activo, Lau, ¿eh? Sí. Ahí sí, dale, que ahí volvimos. Gracias. Se dice que, bueno, que la divinidad tiene un par de recursos más que nosotros, ¿no? Me parece un poquito más. Hay algunos, capaz. Capaz que uno o dos más tenga. Como que, digamos, confiar en esa divinidad que nos creó. De hecho, bueno, la verdad, piensen en esto. Dar a luz, o sea, ¿no? Quien tiene un hijo. Eso es un milagro, bueno, como... Es el milagro mismo. Entonces, esa fuerza que hace posible que en un vientre humano, o sea, una mujer pueda engendrar un hijo, eso en esa energía es la que yo me refiero cuando me refiero a divinidad. ¿Sí? Claro. Por eso digo, dejando de lado cualquier deidad o en lo que cada quien quiera creer, pero a eso más claro que es imposible.
lo que yo me refiero, que ese poder dejar en manos de eso, digamos, que interceda en mi vida, darle permiso para que realmente ocupe un lugar en mi vida. Es como que yo estoy haciendo un puente, ¿sí? Entre lo humano en mí y lo divino en mí. Pero yo tengo que integrarme, ¿sí? No nos olvidemos que somos las dos cosas. Soy un ser humano, pero también tengo esa divinidad dentro mío, ese poder creador. Si no, no podríamos dar vida, dar a luz algo, parir algo, no solamente un hijo, puede ser parir tu meta, tu deseo, lo que quieras, es dar a luz algo nuevo. De la nada, como que hay algo que produce que dé a luz algo nuevo en tu vida, ¿sí? Y Ho'oponopono lo que hace es vaciarte, echar lo viejo, lo que no te sirve. Y lo bueno de todo esto es que es como que la divinidad sabe la causa que vos desconocés, que yo desconozco. O sea, claro. Nosotros no sabemos ni siquiera la causa del conflicto muchas veces, porque se trata de memorias arraigadas tan profundas, digamos, que ni siquiera uno quizás sabe el origen de sus conflictos. Uno cree que es porque, pero muchas veces será así y otras veces no. Tal cual. Es que si borra lo inconsciente es inconsciente, o sea, no lo sé. Totalmente. Exacto, exacto. De hecho, Ho'oponopono, la parte consciente donde interviene el intelecto, es para dar permiso a la limpieza que vamos a hacer, que es repetir este mantra. Ahí es cuando realmente, y para lo único, digamos, por así decir, que interviene la mente. Uno es como que da la orden, bueno, voy a limpiar, voy a borrar memoria, pero después el proceso deja que se lleve a cabo por sí mismo, ¿sí? Sí. Lo siento sería esto, asumir la responsabilidad, dar permiso a mi divinidad para que intervenga en mi vida, y justamente me da la responsabilidad para tomar acción, tomar el poder de mi propia vida, empezar a accionar, y si no me gusta lo que choco afuera, hacer cambios, sea Ho'oponopono, sea Reiki, sea yoga, sea meditar, sea lo que cada quien le haga bien, pero algo hacer distinto, si querés, sí, cambios en tu vida. A mí esta herramienta me funciona, por eso puedo hablar de la experiencia, pero es lo que a cada uno le funcione, pero hacer algo con lo que no me está gustando en este momento en mi vida. La segunda palabra es el perdón. Huh. ¿Perdón? ¿Qué es el perdón? Es, digamos, pedirle a mi divinidad que me ayude a perdonarme a mí misma. Sería como un auto-perdón, ¿sí? Perdonarme yo a través de mi divinidad. Perdonar es muy importante porque perdón, per significa por o a través de. También es de la etimología de persistir, perseverar en una cuestión, donar, justamente es donar, sacarme algo de mi vida, quitar algo, dar algo, que de lo contrario, si no me lo saco de adentro, me sigue haciendo obstáculo y sigo chocando. Yo tengo que quitar de mi vida una cuestión, ¿sí? Para que deje de repetirse. Entonces, perdonar es a mí misma a través de esa esencia divina que tengo, ¿sí? Yo no le estoy pidiendo perdón a nadie, en definitiva. Me estoy autoperdonando, en todo caso, o en el mejor de los sentidos, por no haberme amado lo suficientemente antes, o ponerme en último lugar siempre, y no valorar mi vida y ponerme en primer lugar, digamos, tomar el poder de mi propia realidad. Y además, sanando yo, sana el resto, sana mi alrededor. Así que no solo es algo que es conveniente para mí, sino para el resto. Jamás perdonar a otro, ¿no? El Ho'oponopono, como nunca considera al otro, nunca perdonamos a otro. No. En todo caso, cuando uno dice perdonar, se imagina, este me hizo algo y yo tengo que perdonar. ¿Cómo? ¿De dónde me van a venir las ganas de perdonar a alguien con lo que me hizo? No. O sea, si esa persona entró en tu vida, esa persona, esa situación, o sea, es doloroso en muchos casos, porque quizás pueden pasar por toda esta encarnación sin siquiera
saber o resolver o disolver el motivo o el porqué de eso, ¿no es cierto? Pero a la larga, o sea, es como que esa situación no se hubiera dado si en tu universo no hubiera habido algo que sintonice con eso. En algunas cosas es difícil de entenderlo, bueno, justamente Ho'oponopono es lo que yo les decía, también tiene una raíz filosófica muy profunda. Pero el perdón, como todos sabemos, es liberador. Sí. Y justamente la misma palabra, la etimología significa eso, es donar una cuestión, si no se me sigue repitiendo y haciendo, digamos, obstáculos. En cuanto al perdón, es sanar en mí lo que se me está espejeando fuera ahora, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, esa persona me hace, o esa situación me hace, o no, es mirar un poco para adentro y decir, pucha, me encuentro con un traidor afuera, ¿y dónde yo me estoy traicionando a mí misma? Quizás hay una cuestión, ¿sí?, en la que yo en algo me traiciono, capaz que, o ¿por qué me mintió esta persona? Y capaz que en algo, capaz que es una liviandad, pero yo me estoy mintiendo a mí misma con alguna cuestión y ni siquiera estoy siendo consciente de eso, ¿sí? Sí. O hasta la cosa más, digamos, simple o básica, capaz que dije, voy a hacer tal cosa y no lo hago, estoy fallando con mi palabra, si yo digo, lo hago. La palabra tiene un poder de creación y de manifestación realmente muy poderosa, lo que pasa es que estamos acostumbrados a adaptarnos y a no ser conscientes de que estamos todo el tiempo creando con nuestros dichos, pero no nos damos cuenta porque no escuchamos lo que decimos. Por eso sí, las afirmaciones, todo bien, hacer decretos, pero y el resto del día hay que hablar. Por lo general, el ser humano los seres humanos estamos programados a hablar, a sentir lo que no queremos. Es como ir a un restaurante y que yo le diga al mozo, me traiga y me diga, bueno, ¿qué querés comer? Y yo le diga, no quiero carne porque no como carne. No me traigas pastas porque me caen pesadas. Uy, verduras no quiero, porque me van a hacer mal. No, muy salado no, porque tengo acidez. O sea, decile qué querés. No le digas todo lo que no querés. Tal cual. Chico, el tipo me dice, dale, flaca, ordená tu pedido y listo. No me digas qué es lo que no querés. Decime qué querés, estoy preguntando. Bueno, el universo es menos literal en ese sentido. Lo que pasa es que uno dice y sus dichos están desviados en nosotros mismos. Justamente tenemos esos desvíos. Bueno, el gracias es, bueno, es una palabra, el gracias es sublime, porque el gracias, acá aplicado en Ho'oponopono, vendría a ser dar gracias porque tal situación, tal memoria se me activó, me estoy dando cuenta, tengo una posibilidad de borrar una memoria que estaba en mí y yo desconocía. Entonces es como, acá se usa como a modo de recordatorio, digamos, de que hay algo que tengo que borrar, porque si no estoy fluyendo, digamos, como me gustaría, hay algo que tengo que borrar. Entonces, gracias por recordármelo. Y ahí inicio el proceso, lo siento, perdón, gracias, te amo. Pero el gracias se usa, digamos, a modo de recordatorio, y gracias también a la divinidad es darle por adelantado de que lo que venga va a ser lo que tiene que venir, ¿sí? Antes o después, pero que todo es perfecto. Entonces, ese gracias es realmente, digamos, poner a prueba que estoy confiando en lo que me traiga la divinidad, ¿sí? Y estoy confiando en mí que mi acción va a ser producto de, digamos, de una inspiración, no de un automatismo de mi yo. Claro, ¿sí? De esas memorias automáticas. Esas memorias que son distorsionadas, que se nos activan todo el tiempo. Esos datos erróneos, esa mente que nos hace obstáculo. Lo que pasa es que, fíjense lo importante que será el cerebro, es tan apasionante el estudio, bueno, esto ya sería tipo neurociencias, pero el cerebro es el único, el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. Sí. Es el único órgano del cuerpo humano capaz de estudiarse a sí mismo. Miren si no será una, digamos, una máquina perfecta. Lo que pasa es que tenemos que aprender a utilizar la mente a nuestro favor. ¿Sí? Para eso, la tenemos que, como la mente, recuerden el iceberg, la mente es el 5%,
y el 95 restante vos sos movido, digamos, como por algo que está en vos, pero no sos vos. Porque sí, si fueras vos, estarías, digamos, logrando y concretando todo lo que querés. Pero evidentemente hay algo en vos que en vos mismo te está haciendo obstáculos, si no, ¿se entiende? Claro. Bueno, el te amo es justamente, digamos, te reconecta con la divinidad. Ya sabemos que la luz del amor es capaz de transmutar hasta, no sé si han visto las experiencias de Masaru Emoto, no sé si lo han sentido nombrar. Sí, yo lo vi, de los cristales del agua. Pero... Exacto. Hay un japonés que... Yo lo escribo en el chat por si alguien lo quiere buscar. Ah, sí, sí. Masaru Emoto se llama. Masaru Emoto. Y el experimento de los cristales de agua. Les decía que el te amo reconecta con, digamos, que es la luz del amor, disuelve todo, es la, digamos, la vibración más elevada que puede tener un ser humano, pero... no solo, digamos, al nombrar el sonido, la palabra, sino que hasta en el agua, este digamos, científico hizo un experimento que llenó dos vasos de agua, ¿sí? A uno le puso cartelitos de palabras, digamos, como amorosas, amor, te amo, gracias, o sea, todas palabras más o menos como estas del mantra, y le decía todo el tiempo al vaso de agua cosas lindas, como, digamos, cosas piropos, por así decirlo, al agua, como súper. Y a otro vaso de agua le pegó todas palabras horribles, te odio, la maldecía, ¿sí? Le hablaba, como que a una le decía, la bendecía, justamente, ¿qué quiere decir? Bendecir es bien decir bien. Maldecir es decir mal. Lo que yo maldigo se dice es porque está maldito, porque está mal dicho. De hecho, esa es toda la raíz etimológica, es esa. Y al vaso que le decía las cosas luminosas y hermosas, él fotografió eso, esa experiencia, por supuesto con lentes súper potentes, y se formaban cristales de agua tipo mandalas, tipo. Pero cosas divinas, y en la del vaso del agua, con los insultos, y con las palabras de baja vibración, se ponían, digamos, como patrones monstruosos, tomaba el agua, la forma, ¿sí? Porque él logró, digamos, fotografiar eso, esos patrones, como las formas que tomaban. Para, entonces, Gali tiene la mano levantada, ¿las tenés para mostrar, Gali? No las tengo para mostrar, pero quería decir que en relación a eso, Ana, el Macián, que estuvo hace un rato acá, ella lo hizo en su casa con arroz, puso en dos frascos arroz y a uno le decían palabras malas y al otro palabras buenas, y en una semana uno se pudrió y el otro seguía bien, por si alguien lo quiere experimentar en su casa. Perdón, ese del arroz lo he visto, y a otro, en vez de dos, ser tres, al del medio era neutro, no se le decía nada, y se quedó ahí, pero también se marchitó por la ignorancia. Y también en plantas lo han hecho, en colegios y así. Y yo con una pecera, en un lado de la pecera, palabras positivas y en el otro negativas. Y los peces se iban solo a la mitad de la pecera. ¡Qué lindo! Es increíble, sí. Es increíble. Bueno, de hecho, imagínense lo siguiente. Si Masaru Emoto fue capaz de fotografiar esto, y que, bueno, la mayoría que, digamos, muchos necesitan... digamos, ver para creer las cosas muchas veces, bueno, ahí lo tienen, ahí eso ya lo pueden ver, porque es tangible. Pero imagínense que nosotros, el cuerpo humano, somos 70%, dicen, yo no lo puedo aseverar, pero se supone que hay estudios que dicen que los humanos somos 70% u 80% compuestos de agua. ¿Cómo estaremos por dentro cuando nos insultamos? Cuando nos agredimos, cuando, digamos, nos autocastigamos, nos flagelamos, nos culpamos, nos martirizamos, nos exigimos, nos dañamos, con nosotros mismos, con nuestro propio parloteo mental. O sea, si el agua, que es algo comprobable, imagínense si nos sacaran una foto por dentro. ¿Cómo estarán las personas que se dicen cosas lindas
respecto a las que se menosprecian, se desprecian o no se valoran. Tal cual. Eso es tremendo, sí, pero es así. Sí. Bueno. Acá Norberto dice, bueno, qué maravilloso, estoy dibujando girasol en mis apuntes. Muy bien, toman apunte, mirá. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo se hace este mantra? Como todo mantra, actúa por repetición, ¿sí? Entonces, cuanto más veces lo decimos, mejor. Más, mejor. Podemos ponernos recordatorios en el espejo del baño, en la heladera con un imán, en el celular o en la compu, donde sea, digamos, o en momentos cruciales. Estoy cocinando, me pego un recordatorio, hacer el mantra. Es como que vas generando nuevas redes neuronales, también como todo hábito, hacer como nuevas sinapsis. Yo no soy neuróloga ni nada, pero de neurociencia es más o menos lo que explica, digamos, la... Sí, todo lo que es la parte de neurociencias. Es muy interesante eso, lo de los nuevos caminos neuronales. Sí. ¿Sí? Porque al transcurrir determinado tiempo, cuando una conducta se nos hace un hábito, se crean otros caminos. Literalmente, ese automatismo, eso que yo antes hacía, ahora voy por otro lado, porque eso ya lo tengo cerrado, ese camino, digamos. Bueno, la cosa es que cuanto más se haga mejor, hasta que justamente se convierte en un hábito, ¿sí? Muchos preguntan, ¿esto a quién se lo decimos? A nosotros mismos. ¿Hasta qué? Porque supone que cuando uno ni bien inicia con la práctica, es como que no sabés ni a quién le decís. Lo puedes hacer, claro, mentalmente, estás con gente o estás de camino al trabajo, mentalmente, o verbalmente es mejor, ¿no es cierto? Funciona mentalmente, verbalmente. Acá están preguntando, ¿debemos visualizar o solo hacer el mantra o sobre una situación? No, es la situación que vos, eso llega como por, digamos, vos... ¿Sabés qué es la situación, digamos, que querés resolver? Algo que se te trabó, algo que, una, digamos, mala relación con alguien, un síntoma físico, empezar a hacerlo, ¿para qué? Para primero, como, digamos, el efecto más inmediato y sencillo, es aquietar esa mente, alinearte, como digo yo, volver un poquito al eje, y ahí vas a poder, ya de movida, actuar desde otro lugar, ¿sí? Es como que cambias el foco de lo que te sucede. Es cambiar cambiar el desde dónde. Claro. Desde dónde te movés. Si visualizás, yo cuando lo he hecho visualizando siempre por lo general una luz, porque a mí me gusta el sol, la luz, o sea, miro al sol, le hablo. Claro. Pero no hay algo que sí o sí haya que hacer. No, no, es como muy, esto es muy, digamos, a la libre creatividad de cada uno. De hecho, sí podés, yo lo he hecho, visualizar alguna situación que, desde el final. Yo siempre digo, desde el final, como, ¿qué es lo que yo quiero ver en la pantalla de mi mente? O sea, ¿sí? Como la meta final, el resultado concretado. Bueno, de última, y repito el mantra, visualizando algo, es con, digamos, una imagen de mí misma que me dé poder en cuanto a las cosas que quiero lograr. En todo caso, una visualización de ese estilo. Aunque no es necesario, porque... Ay, claro. Por primera, o sea, cuando uno lo empieza a hacer, hasta lo haces, digamos, sin sentir nada, y la mayoría de la gente empieza por curiosidad, o a ver qué onda esto. Y es creer o creer, porque funciona más allá de todo entendimiento. Es otro, es a nivel sutil como actúa. Difícil de comprender. Porque no es algo tangible, es a nivel sutil, es energía. Tal cual. Por eso lo que decías hoy, ¿no? Hay que poner en práctica, porque si esperamos entenderlo antes, no lo vamos a entender. No esperes entenderlo para aplicarlo, porque no lo vas a entender de entrada, entonces no lo vas... O sea, empezar a aplicarlo y lo terminás entendiendo. ¿Por qué? Llega un punto que
conectás tanto realmente con esa divinidad, que es como que decís, wow, pará, me escucha, o sea, miércoles, entonces toda mi vida fui como una creadora excelsa, y no lo sabía. Una creadora inconsciente. Exacto, lo bueno es crear cosas que, de modo consciente, como ya con, digamos, ese vaciado de memoria. Mira, acá hay una pregunta técnica. Valeria dice, estoy buscando departamento para mudarme y cuando llega uno que me cierra por todos lados, desde cómo lo quiero hasta el precio, o me piden una barbaridad, bueno, ahí no cierra el precio, ¿no? O me piden una barbaridad para entrar, ahí está, o ya está reservado. ¿Puedo destrabar esa situación con Ho'oponopono? Sí, borrar memorias. Es más, yo ahora les tengo preparado, o sea, antes que nada... Una cosa muy importante, muy, muy importante, que esto le va a servir a Valeria. Sí. Valeria. Sí. Digamos, no solamente decir las palabras, ponernos recordatorios y eso, sino también en Ho'oponopono existen, pero tantísimas tipo oraciones, por así decir, o frases. Yo la que utilizo siempre, y es la única, y miren, no les miento, pero. Miles, debe haber, o sea, es el libro que agarres, o sea, que habla una cosa, es infinito. Yo, hay algo que uso que a mí me funciona, pero excelente, es para cualquier situación, sea de salud, o sea, o de extravar en este caso, dijo la chica lo del sí, departamento, sí, para que la empresa inmobiliaria, yo digo siempre lo siguiente. Algo así como, gracias divinidad, primero el gracias lo pongo por adelantado, pero porque a mí me funciona, me gusta, como que ya lo doy de antemano, digamos. Sí. Gracias divinidad por borrar en mí las memorias dolorosas que me generan tal bloqueo o tal sentimiento de decepción, de angustia, de enojo con esta situación del departamento que se me trabó. O sea, gracias divinidad por borrar en mí las memorias que me generan tal situación, tal sentimiento, tal pensamiento repetitivo, así yo sano y esta energía se disuelve y se transmuta en pura luz. Lo siento, perdón, gracias, te amo. O sea, es como inventarte, si se quiere, que te llega solo como por inspiración. A mí eso me llegó un día, dije, gracias divinidad por borrar en mí las memorias dolorosas que comparto con... fulanito, así yo sano y esa persona sana. Gracias. Tal cual. Yo en vez de memoria dolorosa digo memoria errónea, y es lo mismo, que bueno, cada uno le resuene, claro. Exactamente. O pensamientos distorsionados, sí, o programas inconscientes, o... bloqueos, o... Exacto. Exactamente. Me encanta, sí, la onda con que transmite muy clara y sencilla, dicen acá, pero... Bueno, por otro lado, es muy importante que la repetición del mantra se suele usar 3 veces, por ejemplo, gracias divinidad por borrar en mí tal situación o tal energía o tal sentimiento que me genera este bloqueo o lo que sea. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. ¿Por qué el 3? Bueno, el 3, sabemos que muchas culturas es símbolo, digamos, del todo. El número 3 significa el todo. Bueno, de hecho, fíjense, en la Biblia, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. En un ser holístico es integral como mente, cuerpo y espíritu. Los estados del agua son 3, sólido, líquido y gaseoso. Las dimensiones del tiempo son 3. Pasado, presente y futuro. En psicoanálisis nos basamos, nos movemos, los humanos en 3 registros, imaginario, real y simbólico. O sea, todo siempre, fíjense que en el universo está dado, digamos, como por el número 3, que representa por ahí ese todo. Tiene como un poder bastante importante. Sí, acá te van diciendo, gracias Laura por tus infinitas enseñanzas, nos lo volvés muy fácil, nos nutrís de buena vibra con brillos de etimología,
Ya empecé a practicar el mantra ahora con más intensidad por lo que nos aportaste. Valeria dice, lo voy a aplicar y en unos días les cuento. Bueno, no, cero expectativa con la cantidad de días. ¿Qué tenés ahí, Laura? Ho'oponopono es sin expectativas. ¿Por qué? Porque vos le estás dando permiso a esa divinidad, que es quien te creó, a que disuelva en vos, sane en vos, y ella sabe mejor que vos qué es lo que te conviene. Capaz que ese departamento, a la larga, capaz que dentro de 3 años, no sé, algo no tenía por algo que ser, digamos, hoy, ¿sí? Entonces, es como que vos, al darle permiso a tu divinidad, es como que estás confiando, digamos, en el universo, o sea, en la energía creadora. En ese par de recursos más que tiene. Eso yo lo escuché de los chamanes, yo lo aprendí de vos. Sí, gracias, porque lo dijeron los chamanes, lo escuché de un psicoanalista, ¿no? Pero que le dijeron a él, mira, che, ¿no te parece que el universo, Dios, la divinidad, tiene un par de recursos más que vos como para generar lo que querés generar? De hecho, este sería tipo el famoso cómo, del que no hay que encargarse nunca, del cómo se encarga el universo, lo habrán sentido nombrar. Sí. Es como que ese cómo va a venir, el cómo es la forma, ¿sí? Pero vos tenés que tener en claro qué querés. Y después el cómo llega, ¿entendés? Es darle la forma. Pero es como que darle permiso a esa divinidad que sabe mejor que vos. De hecho, te trajo al mundo, o sea, vas a perecer, digamos, como vamos a hacerlo todos, en algún momento, algunos antes, otros después, pero esta energía, es eso a lo que vas a volver, calculo yo. Yo creo como que volveremos a ese estado del cual vinimos, que ni siquiera tiene, no sé, cuerpo, materia, forma, no es forma, es justamente ese infinito, ¿no? No hay una palabra como para describirlo, es energía como sublime, es el poder creador que creó universos, que crea universos, que crea vida. Somos como, si nos ponemos a pensar, un punto en la Vía Láctea, un punto, ni siquiera, y este poder creador que se mueve, que ahora hace que estemos rotando y que, o sea, ni siquiera lo percibamos, esa creación, los océanos, los mares, no se olviden que se rigen por las lunas, las lunaciones, son muy importantes también. O sea, estamos todos, digamos, en el planeta Tierra hoy, y este macrocosmos, no se olviden que nosotros somos, digamos, como un microcosmos, y también nos movemos a esos ritmos, ¿sí? Entonces, es como todo un proceso. Para que voy a silenciar acá, que... Ahí está, Laura, ahí va. Ahora te activé. ¿Estás hablando o no? Ah, ahí está. Bueno, sí, tal cual. Es como que también muchas veces somos impacientes porque queremos todo ya, obvio, porque somos humanos y queremos esto, pero ¿y si eso no era lo mejor para vos? ¿Por algo no se dio? O sea, no hay errores de diseño en el universo. No hay errores de diseño en el universo. Es como que, yo lo siento como un puzzle, todo encaja como tiene, o sea... Perfecto, sí. Es tremendo, pero yo siento que es así, por más que me pese a mí también. Hasta la rotura de tobillo, Lau. Por supuesto. Todo problema es una bendición disfrazada. Un maestro... es un dicho bastante trillado, ¿no? No, tu problema es tu maestro. Pero es así. Porque ¿qué es maestro? Un maestro, digamos, el problema, se decía siempre que, o por lo menos en la cábala con lo del árbol de la vida, son 11 séfiras, y hay una que está oculta, que es Da'ad, que era el maestro con la máscara del traidor, ¿sí? ¿Qué hace un traidor en este caso, maestro? O sea, te trae algo, te trae un mensaje, que de otra forma vos no lo verías. O sea, sí, es como que al contrario, en definitiva, a la larga, esto parece quizás muy sublime, pero no, es como la última escala del viaje,
te está haciendo un servicio a vos mismo, ¿cómo no le vas a agradecer? Realmente termina siendo tu maestro, realmente. En este caso, bueno, en mi, o lo que sea, ¿no? Cualquier problema, por eso, por algo se dice que es una bendición disfrazada. Quizás es porque tenés que aparecer vos en tu vida. Tenés que reaccionar y ver algo que de otra forma no hubieras visto. Muchas veces estás dormido en tu propia vida. Sí, entonces, a veces tenés que, o sea, como que llega un momento, creo yo lo siento así, que llega un punto que uno tiene que aparecer en su propia vida porque no está. O sea, no está. Uno cree que está, pero es el automatismo, el yo, la falsa identidad, o no sé, esto que creo que soy, pero no soy. Y es tomar conciencia de, mi propósito es aparecer en mi propia vida, de una vez por todas. Nos gobierna esa parte de abajo del iceberg. Exacto. Y aparecer uno en su vida, y interesarse, digamos, como en la propia vida, en uno mismo, en empezar a vivir su vida, porque muchas veces vivimos, ¿cuántas veces vivimos para otro? Sí. O para hacer las cosas para otros, o para complacer a otros, o para cuántos síntomas físicos hay, bueno, las gastritis, todas esas cosas, que es un gran no, por no decir que no, digamos, termino diciendo todo que sí, o cuántos síntomas físicos, yo no soy biodecodificadora, pero sé bastante, digamos, o bioneuromoción, esta es la parte bio, digamos, no, sí. No. Pero porque nada, a modo autodidacta he aprendido muchísimo, y yo creo que no, todo empieza por, a nivel emocional, que después se termina densificando, son distintos grados de densificación y se termina haciendo, digamos, algo en lo, en lo físico, sí. O la aparición de una enfermedad o lo que sea, pero como que el síntoma ya viene en lo sutil, síntoma, sin tomar acción, sin tomar. Me encanta. Se nota, Sofi, te dicen, se nota que experimentás, Lau, que lo tenés incorporado a tu vida, que lo vivenciás, gracias por compartir su saber. Acá Valeria dice, perdón, me retracto, voy a aplicar y a confiar. Hecho está, dejar de controlar lo externo, dice Wanda, y controlar nuestro interior. Sí, exacto, porque sí. ¿Cómo? Perdón. Si uno no es capaz de controlarse a sí mismo, a uno mismo, ¿cómo queremos controlar afuera? Si decimos, digamos, hoy no voy a comer harinas, me como 5 paquetes de galletitas, o sea, si yo misma no puedo controlar eso, por así decir, ¿no? Claro. Digo una cosa y no puedo controlar algo, ¿cómo voy a querer generar o lograr algo más grande? O una meta, plasmar un resultado, si no soy capaz de controlarme en algo tan, digamos, más digamos, físico, más simple, es como, claro, querer tener el control también de afuera, desgasta energía, desgasta, porque después suceden otras cosas, y ¿qué hacemos cuando tenemos todo tan, digamos, encajetado? Planificar está buenísimo, porque si no, te morís, quien no tiene metas, no avanza. Quien no te mueve, quien no tiene metas, quien no tiene un propósito, digamos, no está en movimiento, ¿no? Como decías hace un rato. El movimiento, todo es movimiento. O sea, todo es movimiento, todo. Me encantó, súper claro, qué interesante para nuestras vidas, dice Mirta, muy buena, excelente exposición, sí, espectacular. ¿Qué falta, Laura? ¿Gatillo? Bueno, yo tenía preparadas otras herramientas, digamos, de Ho'oponopono, porque así como hay muchísimas, como les decía antes, frases para decir, hay también, perdón, otras herramientas, puse 5 y hay 70, o sea, si se ponen a investigar, hay 70, realmente yo las que más aplico o he aplicado son estas, por eso las puse a modo de hipersíntesis, como lo más sencillo para explicarles, y después tenemos todo lo que es palabras gatillo, que se les mencioné antes, que son como palabras llave para determinadas cosas, digamos, para sanar memorias enfocadas más a temas puntuales, ¿sí? De salud, de memorias en general, de conflictos con el dinero,
Así que no sé si llegaremos a verlo de las palabras. No, pero tal vez lo que podamos hacer, porque está interesantísimo y llevamos una hora y media, que está buenísimo. ¿Ya? Sí, para no entretener más a la gente, es que vuelvas otro día y volvamos a hacer otro repaso y a profundizar en esto de las otras herramientas y las palabras gatillo, porque bueno, es que es un tema maravilloso, vos sabés mucho de esto y de otras cosas y está súper interesante todo lo que vas aportando. Así como yo dije al principio, yo hablé de Ho Oponopono, vino María José Cabanilla, viene Laura Esandi a hablar de Ho Oponopono, sigamos hablando de esto, porque de verdad creo que es esa herramienta, que si bien el ego nos puede juzgar con cómo va a ser que diciendo estas palabritas la cosa se arregle, ¿no? Pero después cuando nos damos el permiso de ponerlo en práctica, funciona. Y no hay, yo creo que no me he encontrado a nadie que lo practique y no le pase nada. Entonces, ¿te comprometés, Lau? ¿Nos volvés otro día a compartirnos acá? Pero con gusto, o sea, desde ya totalmente agradecida a vos, Ana, bueno, a la receptividad de la gente, y un placer para mí, un placer y orgullosa y con gusto vuelvo, Ana, por supuesto. Sí, bueno, a seguir hablando de Ho Oponopono, porque nos quedaron un montón de cosas pendientes, y hablar esto del poder de la palabra y otras cosas que también son... Mirá, acá lo dice, te mandan besos, segundo capítulo, qué maravilloso cómo cada uno aporta desde su experiencia y se siente más fuerza, sí, mil gracias. Bueno, felicitaciones, acá te van diciendo, Lau. Como para terminar de convencer a los yoes y a las mentes de muchos de ustedes, es un método, digamos, fuertemente desafiante, pero sumamente eficaz. Como que no te lo puedes perder. Bueno, hagamos esto. La próxima vez, como también lo vamos a hacer por Zoom, vengan y traigan, ¿qué pasó? Pónganse a practicar. Total, estamos en cuarentena. A ver, si quieren no le avisan a nadie para no pasar ningún papelón, como dice yo, dije yo, total, practico, total, si nadie se entera y esto no funciona, no le digo a nadie. Entonces, pónganse a practicar, háganlo al máximo posible, o sea, acuérdense, pónganse, como dijo Laura, los recordatorios en donde sea, y empiecen a practicar. Y la próxima vez nos comparten también a ver qué pasó, y de qué manera lo usaron, si les qué sucedió, qué resolvieron, qué fue lo que tengan ganas. Pero claramente que Ho Oponopono, como decía Laura recién, y comparto totalmente, al que hay que convencer es a ese yo, al ego, al que nos tiene que dejar practicar, él es el único punto, después todo lo demás se hace solo, digamos, así que a ponernos. Acá te dicen, ¿dónde te encuentran? Bueno, Laura es medio antirredes, pero ¿estás en algún lado? No. Sí, ahora ya en breve, Instagram voy a tener ahora ya en estos días, y bueno, mi celular personal. Después lo vemos, que dejá el Instagram, o lo decilo si querés, yo porque va a quedar en YouTube y lo va a ver mucha gente. Claro, sí, después te paso, sí, porque todavía, viste que lo tengo en construcción. Perfecto, pero cuando esté va a estar el Instagram en... Claro. Ahí. Bueno, muy bien, porque a ti te están empujando, Laura, para que compartas y estés ahí también. Sí. Y acá preguntaban algo para leer. Alguien preguntó, ¿qué nos recomendás para leer? Mirá, el libro, el más sencillo, básico, como para arrancar, digamos, que es como de cero, por ahí es lo de Andrea Bruno, que explica bastante facilonga la técnica. Después están los de, que están buenísimos, los de Hurtado y Graciet, que hay uno que se llama El arte de Ho Oponopono, El gran libro de Ho Oponopono. Bueno, Graciet me gusta a mí mucho, y después yo lo que miraba muchísimo en el tiempo de, digamos, del yeso, cuando estaba sin caminar, era María José Cabanillas, hablando de Ho Oponopono, que es una chica española que lo explica de una manera excelente. A mí me encantaba, me encanta el enfoque, cómo lo da, me encanta. Así que María José Cabanillas. Genial. Lau, deja de compartir pantalla, si yo muestro acá que tengo, a ver dónde tengo alguno para compartir, para ver si podés. Ahí.
Bueno, yo acá tengo este, Ulrich Emil Dupré. Acá hay uno de los de Joe Vitale, que Laura también nombró. Este es uno, Cero Límites, sí. Pero hay más. Cero Límites, sí. Bueno, es que tengo acá tengo de Andrea Bruno. Lili Bosnick también. Lili Bosnick también lo tengo. Sí. Anita, ¿el primero que dijiste cuál es? Andrea Bruno. No, el primero es Ulrich Emil Dupré. Ah, y gracias, después tengo uno de Sondra Ray. No sé. También sí. Después está el de Natalie Bodin, también. Hay muchísimo, pero ojo, vamos con Laura a desactivar algo ahí. No se crean que tienen que leer todos esos libros para empezar a practicar. Hagan al revés. Empiecen a practicar y si se enamoran de la técnica... Yo me terminé enamorando, pero es una cuestión personal, me terminé enamorando cada vez que profundizaba más. Pero con arrancar, o sea, ojalá te den un empujón, un compendio, así, che, empezás como, digamos, quien no quiere la cosa y vos sola vas a ir más. O sea, si razonás con la técnica, genial. Genial. Sí, sí. Es que pasa eso, ¿no? Una vez que nos enamoramos de eso, después queremos profundizar, pero al principio practiquen, que eso va a hacer que comprueben por ustedes mismos que funciona. De hecho, sin práctica no hay resultado. No. Sin práctica no hay resultado. No, por saber la teoría no pasa absolutamente nada. Mirta, y gracias, Ana, por invitar a Laura. Sí, dale. Una cosa es llenarme de saber esta información, y si me quedo así, tenés que aplicarlo. De hecho, con la práctica, o sea, con la práctica, digamos, ves el fruto, el resultado, pero practicando. Y que lo disfruten, si lo hacen, los invito a eso. De hecho, disfrutar es ver los frutos de lo que han disuelto con Ho'oponopono. Maravilloso. Acá Wanda te dice, tiene que sacar un libro. Me encanta cómo invita a la acción. Es que es mi sueño escribir un libro, es mi sueño. Y bueno, si uno no se pone en práctica, el sueño va a quedar, ¿no? vamos por el libro de Laura de Ho'oponopono. Me encantó. Bueno, más que comprometida, entonces ya está, diste tu palabra, esto quedó grabado, como digo. Tenés que volver a hablarnos de lo que quedó pendiente de Ho'oponopono, porque así las personas que nos están escuchando aprenden más herramientas, más maneras de practicarlo, más formas de practicarlo, otras palabras, esto que decía Laura, otras cosas, está genial. El que tenga dudas o preguntas sobre la filosofía o sobre eso también las trae, y el que quiera traer ya, que he conseguido practicarlo, que venga y lo traiga, que va a estar maravilloso. Entonces el fin de semana que viene, Lau, te esperamos de nuevo. Por supuesto. Y bueno, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Los espero durante toda la semana a las 6 de la tarde, los martes a las 4 de la tarde, y seguimos compartiendo, aprendiendo, y sobre todo con lo que Laura hoy nos trajo, practicando. Les mando... Claro, porque sí, dale. El enfoque desde mi punto de vista, que es, digamos, lo que yo practico, y habito, es como mi experiencia, es como que yo le transmito lo que aprendí. Así que bueno, Ana, entonces, muchísimas gracias, y esto sería un cierre abriente. Un cierre abriente, me encantó. Me encantó. Y bueno, Laura tiene ahí un colgante que tiene, dice, lo siento, perdóname, gracias, te amo, el que ella tiene ahí. Lista. A ver si se alcanza a ver. No sé. Bueno, pero ahí lo dice. Y yo me traje hoy el anillo que me regaló Marta Brusone, que lo voy a mostrar, que a ver si no sé si se lee, que dice lo mismo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, fanáticas del Ho'oponopono, y entonces nos van diciendo, nos van diciendo para mí. También, André también tiene. André, espectacular, a ver. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Espectacular, excelente. Espectacular.
Bueno, gracias a todos, gente. Gracias, mil gracias, Lau, por traernos tu risa, tu energía, tu saber, tu tiempo, todo. Nos vemos la próxima. No tuve tiempo de reírme. Con lo lindo que te reí. Bueno, la próxima más chiste le vamos a meter, así nos reímos más. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la receptividad. Un gustazo. Gracias, Lau, Eugenia. El gusto es mío. Adiós. Ahí está, saluden que activamos todas las camaritas. Gracias, ¿eh? Quiero mucho, gracias. Te quiero, los quiero. Gracias por estar, cada día compartiendo. Muchísimas gracias a ustedes.